¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dani C y hoy traigo una review de otra figura de McFarlane. En este caso se trata de una figura de Warhammer 40.000. Si no me equivoco, se trata de un Dark Angel o Ángel Oscuro. Y nada, me voy a empezar a coleccionar figuras de Warhammer, ya que recientemente he estado jugando bastante al Space Marine y un poco al Dawn of War, ambos juegos basados en el universo de Warhammer 40.000. Y también tengo muchísimas ganas de que saquen el Space Marine 2, que anunciaron el tráiler hace un año o así, por lo menos el primer reveal, y hace poco sacaron otro tráiler mostrando un poquito de gameplay, y la verdad es que luce espectacular. Pero bueno, sin más dilación, vamos a echarle un vistazo a la caja que viene. Ahí tenemos a la figura en sí, junto con los tres accesorios con los que viene, incluso se ve ahí un poco la base. Ahí tenemos el nombre de Warhammer 40.000, McFarlane Toys arriba. Por el lateral tenemos una ventana mostrando la verdad es que no sé mucho del universo de Warhammer 40.000, pero parece no sé, algún tipo de mecánico o algo así. Ahí tenemos otra vez Warhammer 40.000 abajo, ahí está, McFarlane Toys ahí arriba. Por detrás tenemos una bonita imagen de la figura en sí, junto con el nombre, Dark Angel. Es un Assault Intercessor Sergeant, o sea, un asaltante intercesor, un sargento intercesor asaltante. Por el otro lateral tenemos otra vez la misma imagen de la figura, junto con McFarlane arriba y el nombre de Dark Angel Assault Intercessor Sergeant abajo. Por abajo tenemos código de barras, advertencias y por arriba tenemos una pequeña ventana. Así que nada, vamos a sacarlo de la caja y ver qué nos trae. Vale, y ahí tendríamos ya la figura fuera del paquete y la verdad es que luce espectacular. Pero como siempre, vamos a echarle primero un vistazo a los accesorios con los que viene. Vamos a contar la mochila como un accesorio, ya que viene separada de la figura en el paquete. Y la verdad es que está muy muy bien esculpida, lo único malo es que no tiene absolutamente ningún detalle de pintura. Y eso es algo que ahora os voy a mostrar, que tengo una sorpresita para vosotros. Pero bueno, ya os digo, está muy muy bien esculpida. Y no sé por qué, pero pensaba que los propulsores estos se rotaban, pero no. Creo que eso era de las figuras de la escala un poco más pequeña de Joy-Toy o algo así. Pero bueno, está, ya os digo, muy muy bien. Ahí está el gancho para ponérselo. Ahora se lo pondremos en un segundo. Viene también, este es quizá mi accesorio favorito, con la espada motosierra. Y ya os digo, esta sí que está muy muy bien esculpida y tiene bastante pintura, no está nada mal. Ahí están los dientes de color metálico. Empuñadura, la calavera, muy muy chula. Ahí está la guarda. Ya digo, muy muy chulo este de accesorio, la verdad. Ahí está. Viene también con la pistola de plasma, si no me equivoco. Ahí está. Está bastante bien pintada también. El esculpido también está muy muy chulo. Ahí está. Muy muy chula. Ahora mostraré también cómo se le pone. Y por último, viene también con esta base, la típica que te pone McFarlane con todas sus figuras, que en esta figura si acaso es un poquito inútil ya que los pies son enormes y lo cual facilita el mantenerse de pie, pero bueno, ahí está, nunca viene mal tener una de más. Vale, y ahora sí, vamos a echarle un vistazo a la figura y la verdad es que luce espectacular este marino espacial, está muy muy chulo. Una cosa que no me gusta son las alas estas de la cabeza, la verdad, queda un poco raro. Pero bueno, lo más probable es que se lo quite. Tengo pensado hacer un custom de esta figura un poquito distinta, ya lo veréis en un futuro. Pero así de como viene en el paquete está bastante chulo, la verdad. Tiene algún que otro detalle de pintura, aún así tiene bastante que no han pintado. Lo cual se entiende, esta figura vale. A mí me ha costado 22 euros, así que no está mal por el precio. Ahí está. Ahí tiene el símbolo. Esto, si no me equivoco, creo que es el símbolo de los Dark Angels, los Ángeles Oscuros. Muy, muy chulo, ahí también tiene un detalle. No sé por qué este no lo han pintado y los demás sí. Pero bueno. Ahí está. Ahí tiene como un escudo protegiéndole el hombro. Ahí está. Este símbolo no tengo ni idea de lo que es, la verdad. Si alguien lo sabe, que me lo diga en los comentarios. Pero está ahí. Más detalles por ahí. La armadura. Ahí tiene el símbolo de los. Creo que es esto también de los Ángeles Oscuros. Sí, es el mismo. Ahí está. Aquí tiene un libro. Esto me imagino que es por el hecho de ser sargento, lo más seguro. Ahí está. Está bastante. Está muy bien esculpido. La verdad es que el esculpido de esta figura es una pasada. Lo único que le falta es un poco de amor y de pintura. Ahí está. Muy, muy chulo. Ya digo, los zapatos son enormes. Tiene los dos pinchos para poner la base, pero ya digo, no, no lo necesita, ya que se sostiene por sí sola muy, muy bien. Ahí está. Las dos cartucheras para munición o lo que quiera poner ahí. Y por atrás. Muy, muy chulo este diseño, la verdad. La verdad es que el diseño del marino espacial en sí está muy, muy chulo.
Voy a mostrar rápidamente cómo se le ponen los accesorios. La mochila es lo más fácil, simplemente se pone ahí en el sitio y se le pone. Se queda muy muy sólida, no se mueve, lo cual está bien y no se va a caer ni de coña. Vale, yo me imagino que esta mano derecha es para la pistola, ya que tiene ahí el dedo como para coger el gatillo. A ver si puedo ponérsela. Vale, un segundo. Ya que las manos están bastante duras. Vale, es simplemente meter y girar y la sujeta muy bien, el dedo ahí donde tiene que estar el gatillo, muy muy bien, no se va a caer ni nada. Y para la otra mano, un segundo también. Verdad es que las manos están bastante duras, me hubiera gustado que fueran un poquito más blandas, pero bueno. Ahí está. Ok. Vale, y ahí está la espada motosierra. También la coge muy muy firme y la guarda se queda justo donde los dedos, lo cual está perfecto. Ahí lo tendríamos equipado con todos los accesorios. Y la verdad es que luce muy muy bien. Vale, vamos a pasar directamente a la articulación. Y la verdad es que no esperéis gran cosa de esta figura, ya que es bastante tocha. Aún así, la cabeza va muy muy bien hacia arriba. No va tan bien hacia abajo, aún así yo creo que es bastante decente. Tiene rotación 360, tiene rotación tanto en la cabeza en sí como tiene ahí una pieza, ahí me imagino que lo podéis ver, y esa pieza también puede llegar a rotar. Y tiene también un poquito de tilteo, yo creo que ahí se aprecia. Vale, en cuanto a los hombros, van arriba hasta ahí. Este está un poco suelto, la verdad, ahí sí que creo que se aprecia. A ver, este está un poquito más tieso. Ahí está, no llega a 90 grados, yo diría que unos 45. La hombrera en sí está en una articulación, lo cual le permite pues tener un poco de movimiento. Ahí está, un poquito hacia adelante, hacia arriba y hacia abajo. Vale, aunque no se vea, ahí tiene una articulación en el cuádriceps, voy a hacer en el otro brazo. Ahí está, se aprecia que rota. Tiene doble articulación en el codo, lo cual le permite llegar hasta ahí, un poquito más de 90 grados, no está mal. Tiene rotación en la muñeca y tiene la típica articulación de McFarlane que la puedes poner más o menos como tú quieras. Ahora en este caso está con el movimiento vertical. Está un poco atascada. Y ya digo, si lo giras puedes ponerlo en la posición horizontal. En cuanto al torso, tiene articulación tanto en la parte superior como en la parte inferior. Usando solo la parte inferior, ahí podéis ver que tiene rotación 360 sin problema. Va hacia adelante muy muy poco. Hacia atrás sí que va bastante más, tiene movimiento diagonal y ya digo, en la parte de abajo también tiene articulación, ahí se puede ver, con las dos articulaciones va hacia adelante, hasta ahí diría yo, no es mucho la verdad, hacia atrás sí que va bastante más. En cuanto a las piernas, yo diría que hasta ahí, estas dos piezas de armadura le impiden mover más, aún así yo creo que es bastante decente. Van hacia adelante hasta ahí, casi 90 grados, no está mal. Hacia atrás hasta ahí, 45. Tiene doble articulación en la rodilla, le permite llegar hasta ahí. Muy, muy bien, la verdad. Vale, y en cuanto a los pies, van hacia atrás hasta ahí. Muy, muy bien. Y hacia adelante van hasta ahí, también no está nada mal. Y pivoteo tiene muy muy poco porque tiene aquí esta pedazo de pieza y ahí esa pieza está un poco más pequeña. Así que no tiene mucho. No está mal articulada, la verdad. Molaría que tuviera un poquito más quizás en los brazos para facilitar algunas poses. Pero aún así, creo que está bastante decente. Algo que tengo que mencionar, que la verdad es que odio cuando me pasa esto en alguna figura, es que la pierna derecha es un poco más larga que la izquierda, lo cual hace que esté, como podéis ver, un poco doblado. Es algo que siempre me molesta cuando me pasan las figuras y es una pena, la verdad. Vale, vamos a pasar directamente a comparaciones y vamos a empezar con esta figura de Star Wars que he hecho hace poco. Se trata del Comando Urbano del Star Wars Battlefront 2 y ahí podéis ver la gran diferencia de altura. Si no me equivoco, creo que está bien escalado, ya que se supone que este, creo que es un Primaris, si no me equivoco, podéis corregirme en los comentarios si me he equivocado. Los Primaris miden alrededor de 2 metros 40 o incluso hasta 3 metros, si no estoy seguro, mientras que el Clone Comando se supone que mide 1,80 y algo, así que yo creo que la diferencia de altura está muy muy bien. Vale, para compararlo ahora con otra figura de McFarlane, aquí tenemos a Red Hood del Batman Arkham Knight, customizado por mí. Ahí está.
Wow, me esperaba que la diferencia de altura iba a ser un poco más grande. Este sí, bueno, este sí que no está bien escalado, la verdad. Si no, esta figura tendría que por lo menos llegar hasta aquí, donde está mi dedo, salirse casi de la pantalla. Pues ya digo, este también se supone que mide 1,80 y algo, aunque claro, McFarlane escala 7 pulgadas, así que esta figura debería ser bastante más alta. Wow, no me esperaba eso, la verdad. Vale, continuando con otra figura de McFarlane, la verdad es que este personaje es mi favorito. Aquí tenemos a Red Hood, también del Batman Arkham Knight, en su versión ya cuando es bueno. Este ya lo he acabado, es el custom de la figura base en sí. Haré otro vídeo mostrándolo simplemente a él, aunque será un vídeo cortito, simplemente para mostrar la pintura y tal. Ya digo, la diferencia de altura es más o menos como la otra figura, quizá este es incluso un pelín más alto, lo cual creo que está bastante mal. Vale. Pasando, voy a mostrar primero a Spider-Man para compararlo con una figura normal de 5 pulgadas, o sea 15 centímetros. Ahí está la diferencia de altura. Esta, si no me equivoco, creo que sí que está bien. Incluso quizá debería ser un pelín más alto, porque quizá si esto es 1,80, por aquí serían 2 metros, así que debería ser un pelín más alto. Aún así, creo que la diferencia de altura está bastante bien. Vale, y por último, el momento que todos estábamos esperando. Aquí lo tenemos con un custom que he hecho yo hace poco. Ahí está. ¡Wow! La verdad es que me encanta cómo me ha quedado este marine espacial. Lo he puesto en internet y algunos me lo han mencionado, que este se supone que es un ángel oscuro. No sé si es por lo de... Bueno, me imagino que es por lo del diseño del águila y por el casco. Lo que pasa es que McFarlane no ha sacado ninguna figura de un marine espacial normal. Y a mí me encantan los ultramarines, así que he tenido que pillar esta figura. Esta es de estas que vienen todas de gris, sin ninguna pintura, así que lo he tenido que pintar absolutamente todo. Y la verdad es que me ha quedado muy, 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 muy guapo, la verdad. Ahí podéis ver todos los detalles que le he hecho: el dorado de las águilas, los ojos, el arma, todo el desgaste y todo. Haré otro vídeo mostrando esta figura. También será otro vídeo cortito, simplemente mostrando la pintura y tal. Pero bueno, ahí está la diferencia. Y la verdad es que, wow, me encanta. Y esta figura del marine espacial, desde los pies hasta la cabeza. Ok, hasta la cabeza en sí son 18 centímetros y medio. Y hasta las alas o orejas serían 20, 21 centímetros. Y en conclusión, la figura, ya digo, es una auténtica maravilla. El diseño del marine espacial es un clásico y sin duda es una auténtica pasada tener una figura de él. Ya digo, por el precio no está nada mal, aunque algunas cosas deberían ser un poco mejor. Ya le he arreglado lo del brazo, simplemente le he puesto un poco de, no sé cómo se dice en español, blue tack, azul pegajoso sería. de esto que venden para los parvularios, que pegas cosas en la pared y se quedan ahí. Pero ya digo, la figura es una auténtica maravilla. Tengo pensado, obviamente, pintarla. Respetar el verde, ya que por tener variedad lo voy a respetar. Pero aún así, le voy a hacer pues muchas cosas como le he hecho a este. Me imagino, no estoy 100% seguro, pero las dos insignias de las alas con la espada en el medio deberían ser doradas también. Eso es algo que le voy a hacer. El libro lo pintaré de marrón, como tiene que ser, el cinturón y tal. Lo que igual le quito son las dos alas del casco, ya que no me acaba de convencer, no me acaba de gustar. Y tengo pensado igual ponerle una falda por delante y otra por detrás y alguna otra cosita más. Me encantan los dos accesorios con los que viene. Aún así, me habría encantado que hubiera venido también con un bolter, ya que es el arma clásica de los marines espaciales y es una pena que no venga con él. Aún así, ya digo, por el precio, totalmente recomendable. Dejaré el link de compra en Amazon. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros si no lo estáis, porque así podréis ver cómo me queda en un futuro, al igual que vídeos para esta figura y la de Red Hood, que tengo por aquí también. Y ya digo, darle a la campanita también, no lo suelo pedir, pero si queréis darle totalmente respetable, si no también. Y ya digo, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.